A este Mujeres desde Adentro sí Podemos. Yo soy Tete Márquez Vivanco y les doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Facebook y de YouTube también, y hoy tenemos un programa, o sea, como muy especial, con un tema que a lo mejor no estamos tan inmersas, y sobre todo lo relacionamos de repente con todo lo que tiene que ver con juegos, pero el invitado de hoy, pues fíjense que no precisamente se dedica, sí se dedica a esto, pero también se dedica a darle otro toque que ya nos estará platicando ahorita. Nuestra querida Clau no pudo estar este lunes con nosotras, este lunes de día festivo, que pareciera que no vino porque pues es día festivo y que no trabajó, pero la verdad es que todas tuvimos cosas que hacer hoy. Ah, bueno, Tessa dijo que se desconectó. Ah, que se desconectó del mundo porque tenía trabajo y entonces... Entonces, al final también, pues creo que fue un día de descanso, y ahorita que venía yo para acá, el tráfico volvió a como estaba ayer, porque hace rato estaba más tranquilo. Y bueno, manejen con cuidado porque hay mucha calle abierta, hay mucha gente imprudente, está el clima muy frío, está lloviendo, la neblina baja, etcétera, etcétera, pero yo muy contenta de tener este clima extraordinariamente jalapeño. Y bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro querido invitado de hoy, Tessa, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Ayer, la verdad es que no veo fútbol. No me gusta, o sea, me aburre un poco. Pero... a mí me aburre mucho. Intentamos ver la inauguración ayer, como en familia. Ajá. Y vimos 15 minutos, no supimos qué pasó, estuvo muy confuso. Y después, la neta, sí me eché el partido. Y aunque no veo fútbol y demás, sí grité un montón de veces. Así como de, ¡güey! ¡La cancha está para allá! O sea, sí te emocionó ver... Fíjate que sí. A los monitos atrás de una pelota. Sí, tenía como 15 años, yo creo, sin sentarme a ver un partido. Bueno, vi unos, no me acuerdo si fue Francia o Alemania, donde se dieron de golpes. Y eso sí me emocionó mucho porque estuvo así como violentón. Y yo, ¡sí! ¡Golpes! Entonces estuvo padre. Te pero proyectaste. No me acuerdo cuál fue, sí. Y ya le salió sangre, que ya. Se daban cabezazos, así parecían toros. Eso, pero sí, entonces nada más digo para decirles que mi gusto culposo mañana no, pero en los próximos días de descanso se va a ver el partido. Entendí perfecto. Y bueno, pues está con nosotros hoy Sirio. Además no saben, tenemos cosas en común que no podemos decir al aire, pero bueno, algo muy interesante que descubrí ahorita que le vi el brazo. Y es seguidor de Voldemort. Sí, exactamente. Tenemos por ahí, nos salen alitas. Ah, sí. Sirio, pues bienvenido a este programa donde vamos a hablar sobre la realidad virtual y sobre lo que te dedicas a hacer. Y pues supongo que más que una reseña de lo que haces, me gustaría que nos platicaras antes de por qué te interesó la programación, pues, ¿qué estudiaste? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí por primera vez. Un saludo a mi gran amiga Tessa, que tiene mucho tiempo que no la había visto. No, sí, me consta. Y bueno, la pregunta es sobre la programación. ¿Por qué estudié programación? ¿Por qué estudiaste programación y cómo te llevó pues una cosa a la otra? Porque pues es Rusty Games, museo. Y la verdad es que cuando Tessa nos dijo, yo dije, ¿eh? O sea, a ver, ¿me puedes hablar en español, por favor? Y generalmente, bueno, no podemos saber de todo, pero es interesante saber de esto, porque la programación supongo que lleva a una cosa y luego a la otra. Entonces, antes de que te pregunte qué es estas dos marcas, que son marcas, pues quiero saber por qué llegaste a la programación, si fue algo que estudiaste, algo que... ¿te llevó de una cosa a la otra o cómo estuvo? Pues realmente en la prepa no sabía a qué área me iba a ir, qué podía estudiar en la universidad. Ajá. Y yo tenía un compañero, un amigo, que me decía, oye, eres muy bueno en las computadoras, eres bueno en matemáticas, eres bueno en lógica, deberías pues, estudiar pues, programación, ¿no? Y aparte ya tenía mucha relación con los videojuegos y las cuestiones de entretenimiento que constantemente jugabas desde que era chico. Y no hice caso, sino que estudié física en la Universidad Veracruzana y como que no me gustó tanto y dije, no, me voy a salir. Y me salí, honestamente no era lo mío. Y dije, bueno, pues yo creo que sí, voy a ver de qué trata la programación. Y entré a la Universidad Veracruzana en la carrera de informática en ese tiempo. Uh-huh. Y ahí fue cuando, pues yo nunca realmente había programado hasta que entré a la universidad, y ahí fue cuando pues, realmente me empezó a llamar la atención. Realmente siempre quise hacer cosas diferentes en la facultad, y en algún momento ya casi al salir de la carrera me di cuenta que se podían programar pues videojuegos, ¿no? Dije, a ver, yo todo lo que he aprendido estos años puedo hacer lo que me gusta, o sea, lo que yo jugaba cuando era niño y con amigos, mi hermano, etcétera. Dije, pues voy a empezar a aprender, pero realmente en ese tiempo no había mucha información, uh-huh. Era muy complicado, entonces pues fue una curva compleja pues, de aprender, ¿no? Y pues con el tiempo realmente nunca dejé pues el aprender, ¿no? Y ahí fue cuando yo me empecé como que a irme a un área un poco no muy empleada aquí en México. Bueno, al menos aquí en el sur no tanto, pero ya en el norte ya está mucho más fuerte ese asunto. Porque están cerca de Gringolandia, o sea, está, confías, es como más más común ir viendo, pues sí, de arriba para abajo la modernidad o la tecnología o lo que vas aprendiendo, lo que va saliendo, ¿no? Sí, también como hay ciudades más grandes se concentran más personas y puede haber personas pues que tienen más cosas en común y se juntan pues para armar un proyecto, ¿no? Que es el caso como en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, más o menos, ahí va, pero los fuertes son Guadalajara y Ciudad de México. Okay. Oye, Sirio, bueno, yo les voy a contar que Sirio hizo un juego bien divertido. Rusty era una zanahoria medio, pues así, como de Halloween, chingona, y tenías que ir por obstáculos saltándola y demás. La bajabas en tu Play Store y mi hermano llevaba la neta, si lo jugábamos, ¿no? Y ahorita le pregunté que si iba a hacer más y no, entonces estoy muy triste. Pero o sea, ¿era tipo Mario Bros o qué? Ajá, se parecía un poco más al, ¿cómo se llama? El zorro este. Hay un juego de PlayStation. Ajá, mucha gente me dice eso. Era un Sonic. No. Bandicoot, no sé. Ese. A mí también. O sea, total, cero, perdón, no es lo mío. Pero entonces, ahí fue cuando nos enteramos que Sirio estaba planeando estos proyectos y desarrollando esta empresa que se llama Rusty Games, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué es Rusty Games? Realmente, bueno, Rusty Games nació siempre desde que iba en la primaria, tenía ideas para implementar, ¿no? Que me gustaba, hacía historias, las escribía a máquina o inventaba aparatos, pero como que nunca lo vi llevar al más allá, ¿no? Siempre Ajá. era como, tengo una idea y ahí medio lo dejo, ¿no? O, está bonita la idea, que está padre. Pero ya saliendo de la universidad me di cuenta que las cosas que yo aprendí en informática en la Universidad Veracruzana, pues que yo lo podía hacer, ¿no? Y entonces dije, esta vez no voy a dejar que todos los proyectos o las ideas que en algún momento tuve, pues que se fueran a perder. Simplemente dije, no, lo voy a hacer. Okay. Y pues... y como a mí se me da honestamente mucho la inventiva y crear, pues hice estos dos personajes junto con un amigo que es un artista de aquí de Xalapa, y estuvimos ahí duro y dale, porque yo no daba con el concepto del personaje, ya tenía muchos bocetos hasta que al final llegó el adecuado y dije, bueno, esto los voy a... El personaje de Rusty, que es una como zanahoria, como de unos 2 metros, es como algo grotesco, así, alguien troll. Uh-huh. Te dije, yo quiero hacer un juego de él. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? No sé, pero yo lo voy a hacer. O sea, yo estaba decidido y estoy decidido a crear, ¿no? A hacerlo. Entonces, poco a poco me fue incursionando no solo en la programación de videojuegos, sino también en lo que es el modelado en 3D, Ajá. que es otro tema completamente diferente a la programación. Y poco a poco fui construyendo la idea del juego y al final, bueno, me tomó como 1 año y medio tal vez, no sabía realmente nada de lo que es programar un videojuego, hacer el modelado, y dije, bueno, pues ya vamos a hacerlo y luego de tanto esfuerzo y se concretó la idea. Y no solo la idea era como de vamos a hacer un videojuego, no sé, alguna zanahoria que empiece a saltar y que esté súper difícil. Estaba difícil. Estaba difícil. Sí, estaba horrible. O sea, llegaba un punto en el que las pinches sierras llegaban y te querían partir a la mitad. Yo no puedo pasar. O sea. ¿Mataste al jefe? No, sí, lo intenté. Entonces, o sea, sí estaba complejo, no era como de niño de primaria. Sí estaba complejo, o sea, sí le metió galleta para que uno... O sea, para que no ganaras. Sí, o sea, yo creo que para que fuera reto, ¿no? No te aburriera. Y la idea no solo era hacer un juego, hacer un videojuego en 3D, sino también juntar a personas que fueran de Xalapa, porque pues Xalapa, como saben, es una sede de universidades, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento aquí en Xalapa y que se concentran aquí, y entonces dije, pues vamos a aprovechar eso. Yo voy a hacer el modelado en 3D y la programación, y voy a buscar artistas que quieran contribuir en el diseño. Por ahí vamos a estar viendo unos videos, creo que del juego. Pero al ratito de Museo Hipatia. Ah, de Museo Hipatia. Ok, bueno, entonces, olviden lo que vieron. No solo entonces así fui juntando personas para hacer el proyecto, y así fue que conocí a un ilustrador que se llama César Ayala, que si lo buscan en Facebook, es un ilustrador muy bueno, él actualmente está haciendo cómics a nivel internacional. Y entonces él le gustó la idea y empezamos a trabajar juntos. Entonces él se dedicó en la parte de la ilustración, del diseño, ¿no? Y por la parte de la música, un amigo que se llama Cristian, que tiene un estudio de grabación aquí también en Xalapa, que se llama El Sendero Estudio. Igual si lo buscan en Facebook lo van a encontrar. Él es también un gran músico, es un gran compositor, y pues ahí él siempre ha estado, también como que coincidimos en eso de que hay que juntar gente de aquí de Xalapa para crear proyectos más nutridos, más complejos, y así fue como se dio el juego de Rusty Runner, ¿no? Y ya haciendo ese camino, pues también pues se creó Rusty Games, ¿no? Realmente yo solo estaba pensando en hacer un juego y ya dije, no, pues ya vamos con todo, ¿no? Y así fue como se logró el primer... bueno, esa primera entrega. Es como el bebé, o sea, es como con lo que te inicias en esto de los juegos. Okay. Sí, es como la primera idea. Pues se cometieron errores, ¿no? Hubo aciertos muy buenos, que fueron la mayoría, pero fue así como que ya, ¿no? Ya terminé algo, entregué algo, y toda la experiencia que gané, pues ahorita me ha abierto el campo a muchas otras actividades que en las que ahorita estoy desarrollando. O sea que, pregunta ignorante, a lo mejor de mi parte, pero lo haces, lo desarrollas, o sea, te escucho que lo dices y lo platicas, y yo la verdad es así como un signo de interrogación, porque ni idea tengo, o sea, ni idea, no cabe duda que cada quien es bueno en lo que estudia y en lo que hace matemática, o sea, el hecho nada más de pensar en matemática, fórmula, programación, tengo un ingeniero en casa y digo, Dios mío, o sea, paso. Eso te lleva a estar creando más juegos. ¿Cuál es el beneficio? O sea, antes de pasar a la siguiente pregunta, o sea, hay gente que se acerca y te dice, ayúdame, quiero crear, o como dijo Tessa, ¿no? Lo subes en la Play Store y la gente, pues, sabemos cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué más es qué beneficio? Aparte de ser un creador y de ser bueno en eso, o sea, la gente se acerca y aparte tener también un equipo de gente talentosa que se acerque y que quiere trabajar contigo. Depende realmente cómo el contexto en el que se está desarrollando. Por ejemplo, en la Play Store, bueno, en el caso de si se desarrolla para la plataforma de Android, pues el juego puede que uno lo venda, entonces para descargarlo lo tienes que comprar, o se puede hacer un modelo gratuito en el que pues, tú descargas el juego sin ningún costo, pero hasta le pones cierto nivel, ¿no? Y le pones anuncios, entonces eso te va generando a ti una... pues ahí se va recolectando algo, ¿no? Obviamente ahí, bueno, también puedes vender skins, o sea, puedes vender trajes para el personaje, o depende mucho del contexto, lo repito, del videojuego, ¿no? Hoy le puedo vender trajes para el personaje, ¿no? Exacto. O puedo pagar por tener más vidas, no sé, depende ahí el contexto de lo que es del juego. Y pues también... otras áreas que no se exploran, que se pueden explorar, es de que pues si el personaje es bueno, dependiendo del impacto que genera, pues puedes hacer camisas, ¿no? O sea, realmente se te abre todo un mercado de lo que tú estás desarrollando. Y repito, depende mucho del contexto del juego, si tiene un personaje, de qué trata, etcétera. Okay. Sí, lo menciono, a lo mejor no porque lo ignore por completo, pero mucha gente, o por ejemplo, gente que está estudiando informática y que dice, ¿qué más voy a hacer con esto? Es como abrir el panorama, a ver, no te enfoques nada más en que eres bueno para la informática y programas, o haces programas para el SAT o para las empresas, porque como que la gente relaciona luego informática y no ve más allá, entonces... ver tu ejemplo y ver lo que has logrado y que luego, por ejemplo, ves los jueguitos y dices, bueno, pero ¿quién hace los jueguitos? ¿O es Android o qué? Pues no, son creadores que están atrás, que le venden la idea o el juego o el personaje a la marca y entonces que saben que puedes tener futuro y que entonces de ahí al infinito y más allá, que es así como han llegado grandes creadores a hacer juegos como el de Sims en su momento, que fue un boom, como el de los gatitos, ¿cómo se llamaba? El de Facebook, que todo el mundo jugaba, bueno, yo lo sigo. Ah, el Facebook, por supuesto, o sea, ¿no lo tuviste? Ay, pero por supuesto. O sea, yo hasta lana le metí a ese jueguito para tener coins, o sea, entonces, ya está. Adiós, eso lo hice en ese Quería momento. Siempre no tener más cosas, meterme. ¿Estás de acuerdo? Ese tipo de juegos que a lo mejor ahora los ves tan básicos, ahí nos tuvieron enganchados y dejando lana. O sea, sí. Eso es lo que puedes hacer con tu marca, ¿no? Sí. Bueno, ya les contextualicé para que no estén en blanco y sepan un poquito más cómo nace Museo, se me fue el nombre. Hipatia. Ya saben, pésima para los nombres. Pues, ya saben, bueno, ya luego de terminar Ahora Rusty, sí podemos poner los videitos aquí. Luego de terminar Rusty, realmente le iba a poner unos updates, tenía que mejorar honestamente algunos detalles que tenía el juego. ¿Nos dijo? Sí, lo iba a hacer, pero pues realmente pues sucedieron varias situaciones y no, como que no dije, no, para mí este proyecto siento que tiene que estar ya terminado y en eso se cruzó pues todo este... rollo de la pandemia y para ese entonces yo me convertí en maestro del área de programación de... Maestro. Me convertí en maestro de área de programación y entonces pues en los tiempos libres yo me puse a ver sobre la realidad aumentada, que es un tema muy fuerte, y la realidad virtual. No lo vayan a confundir, son dos cosas diferentes. ¿Nos puedes explicar? Sí, ahora explícanos, por favor, porque ya sabes que aquí estás ante... ¿Cómo? La realidad, bueno, la realidad aumentada es la capacidad donde se pueden proyectar multimedia, ya sean, pueden ser objetos en 3D, imágenes en 2D, puede ser música, etcétera. Entonces, esa multimedia que se proyecta sobre nuestra realidad, ¿no? Sobre nuestro entorno. Entonces eso pues nos permite poder crear como, no sé, podríamos hacer... ponernos un ejemplo. Podríamos poner la luna aquí atrás, girando acá arriba todo el tiempo, y pues realmente esa luna, si yo la hago así, pues realmente no está, ¿no? O sea, está proyectada sobre la realidad. Como ahorita tenemos, por ejemplo, un letrero de Mujeres Desde Adentro atrás de ti. No, o sea, ¿eso es otra cosa? Pero más bien como que lees, o sea, por ejemplo, tomas un teléfono y puedes leer tu realidad aumentada y ver en tu teléfono algo que no está presente en este momento. Ah, o sea, tú por ejemplo. Sabes. Sí, poquito. Ya. Ah, bueno, sí. O sea, poquito, pero sí, o sea... es que ahorita te vamos a preguntar de lo que estás haciendo con la... De hecho, ahorita estamos viendo algo así, que vamos un poco retrasados porque así es esto. ¿Eso qué es? Este es Museo Hipatia. Este es mi último proyecto que se llama Museo Hipatia. Es realidad virtual. La realidad virtual, pues te pones unas gafas y pues realmente te transporta al mundo que es... Bueno, en este caso te transporta al espacio en un museo que yo hice. Entonces te ponen las gafas y andas en un museo y hay la directora tú la ves ahí. ¿Cómo se llama? Hipatia, ella. Y además es mujer, ¿por qué mujer? Bueno, se llama Museo. Pero quiero saber por qué. Se llama Museo Hipatia en honor a Hipatia de la Gendría, que es pues considerada por muchos como la primera mujer científica, ¿no? Porque ella llevaba como cierto un método, era una mujer muy brillante, entonces en honor a ella se le puso Museo Hipatia. Entonces no es directamente Hipatia de la Gendría el personaje, sino que solo tiene su nombre y es una chica la que aparece en el museo, pero bueno, su nombre se debe en honor a la científica. Pero no pusiste un nombre, por ejemplo. O sea, eres hombre y no pusiste un nombre. No. Pusiste una mujer. Sí, sí. Check. O sea, muy bien, porque aparte le está dando el crédito y a esta mujer que fue la primera, o que fue de las primeras, y es como resaltar la labor de la mujer y el el papel de la mujer que ahora ya ocupamos en este mundo, aunque a veces todavía sea tan patriarcal. Entonces, no tenía que decir. Dentro de la experiencia virtual de Museo Hipatia, puedes interactuar con los planetas en 3D, puedes ver los planetas en gigante. Puse también 2 satélites, puse el James Webb, de hecho que acaba de ser lanzado, creo que este año, aparece ahí en un modelo en 3D. También hay un paseo en donde vienen varias y varios científicos que han contribuido a, pues, al avance del entendimiento del universo. Oye, y vi que hasta puedes disparar las 2 asteroides. Hay un pequeño juego. Poner destrucción tantito, ¿no? Sí, ¿no? Sí, para también. O sea, hay como juegos interactivos dentro de... Sí. Es como ir a un museo finalmente interactivo, pero aquí es... Con tus lentes. Okay. O sea, aquí sentado aquí. También hay una parte donde puedes destruir asteroides, es como que no solo es de, solo vengo a leer, ¿no? A tirar a la luna y que se vaya al espacio, sino que también pues es como una... No está tan tenso así, ¿no? También es como de, hay que divertirse, ¿no? Sí. Realmente la ventaja de esto es de que no tienes que estar en un lugar, realmente. Puedes estar en tu casa, puedes jugarlo en la escuela, puedes jugarlo en el parque. Y realmente el rango de edades pues va desde los 8 años hasta los, no sé, más. Ya, hasta mucho más. O sea, es lo que iba yo a preguntar. O sea, esto lo veo, bueno, es para leer, es para aprender, es para... Ahí te va, porque voy a preguntar antes de que tú hagas la siguiente pregunta. No sé si nos vamos a ir a un corte, Dani, o no. ¿No? Si quieres, nada más haz la pregunta y nos vamos. Nos vamos al corte. Bueno, primero nos vamos a la pregunta. O sea, de repente todas estas cosas que, por ejemplo, en su momento, con el tema de los videojuegos que son violentos o que son de disparos y que de repente a los niños dicen que a los niños que tienen ansiedad y que sufren depresión y que por eso a causa de los juegos... Aquí hay, se puede dar que también al rato salga alguien y diga, es que los niños tienen problemas, pues los niños que no son epilépticos o niñas no pueden usar esto. ¿Hay alguna contradicción en esto o es tan llevadero que no altera de tal manera como los juegos estos de disparos, que de verdad llega un momento en el que ves a los niños tan enajenados ahí en su papel de francotiradores que ni siquiera les puedes hablar porque hasta se frustran, ¿no? O sea, ¿estás cuidando esa parte o puedes abarcar todo ese tipo de situaciones, tanto las que se podrían decir violentas o que pueden afectar a los niños o niñas, o es un más llevadero esto? La experiencia es realmente muy tranquila, no es como que se pueda prestar a que se altere ahí el... Pero la tuya. Sí, bueno, claro. La que yo hice está enfocada a tener una experiencia virtual, enfocada realmente a la educación y lo que se puede llegar a sentir estar en el espacio, ¿no? Sí. La experiencia regularmente... Tú caminas, no es como un autorrecorrido, tú vas y interactúas como tú quieres. Sin moverte. Puedes moverte con los controles o tú delimitas tu espacio para... O sea, vas ahí. Entonces, dura unos 20 minutos más o menos, depende de qué tanto... Tú te puedes quedar mucho tiempo viendo la textura de la luna, porque aparte las texturas que yo extraje son de la NASA, entonces son texturas de verdad, ¿no? O sea, son los que realmente tiene la luna. Entonces tú puedes ver con la mano, puedes ver los cráteres de la luna. ¿Puedes tomar la luna y como voltearla? Sí, la puedes ver así, o la puedes aventar como si fuera una bola de boliche y se va... en el espacio flotando. Qué padrísimo. Entonces, realmente el enfoque y la experiencia es muy educativa, es más como de observación, de leer, y también tiene una parte de esquivar unos asteroides que por ahí van pasando, pero realmente no se presta como a algún tipo de alteración. Sí, no. Ok, pues ahora sí nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo. Y ahorita regresamos por si están muy calladitos, pero entiendo que es día festivo, que mucha gente se fue de puente, que vienen regresando, pero yo sé que les va a interesar mucho cuando vean otra vez el programa en la repetición. Así que nos vamos a un corte y ahorita regresamos, no se vayan estas mujeres desde adentro. Si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas cada mes. De los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra el cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo de manera segura y anónima al 089. Para garantizar el anonimato de tu denuncia, no se te pedirá ningún dato personal cuando realices una llamada al 089. El 089 Denuncia Anónima está disponible en las 24 horas, los 365 días del año. Tu participación es importante para prevenir y perseguir el delito. 089, fácil de recordar, sencillo para denunciar. En Veracruz hay hombres y mujeres que día a día se esfuerzan para crear productos hechos con dedicación, ingenio y calidad. La marca Hecho en Veracruz representa el vínculo con nuestras tierras y el talento que las y los empresarios plasman en sus productos y servicios. A través de esta marca, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario respaldan el talento y la creatividad de su gente. Obtén la certificación de Hecho en Veracruz para tus productos y disfruta de sus beneficios. Entérate cómo en www.veracruz.gov.mx/desarrollo económico. Porque nuestra identidad es nuestra fortaleza, lo hecho en Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Me está abriendo el panorama porque de repente somos tan afectos ya a las redes sociales, a la tecnología, lo vemos tan común y tan normal el tener actualizaciones, nuevas cosas, 3D, 4D, 5D, bueno, ya, me estoy yendo muy lejos, pero que no sabemos realmente cómo va desarrollándose esto y que hay gente atrás que aparte se tiene que ir preparando y modernizando y actualizando, porque esto es como los celulares, ¿no? Sale uno y ya atrás viene el nuevo modelo, la nueva tecnología, la nueva programación. Entonces, qué interesante, porque creo que esto también puede motivar a más jóvenes y jovencitas a querer seguir estudiando esto y irse actualizando, ¿no? Yo te quiero preguntar porque resulta que Sirio está ahora trabajando. Saliste de un lugar donde dabas clases y ahora estás trabajando en... estoy en el área de dirección general del COBAEP. Okay. Y me topé con que publicó que están sacando libros de texto con realidad aumentada, ¿cierto? Ajá. Y entonces, platícanos un poquito de cómo está eso y por qué... Bueno, yo me emocioné mucho ahorita que cuando... Llegamos los dos, me estaba platicando porque Imagínense, es algo que nunca pensé que podría existir en un libro de texto. Normalmente esas cosas se aplican como en libros que venden o como cosas más de paga, sí. Pero pensar que las personas que no pagan la escuela pública o yo incluso podía tener acceso a eso, me emociona un montón. Claro. Entonces, Sirio, platícanos un poquito, bueno, no un poquito, platícanos todo lo que puedas sobre lo que estás haciendo en realidad aumentada con los libros de texto, por favor. Pues el COBAEP, bueno, el director actual del COBAEP tiene una... Realmente quería ver la manera como de revolucionar la cuestión de los libros. De hecho, el COBAEP, que yo sepa, no tenía libros y apenas hace unos años convocaron a una serie de personas y ahora el COBAEP ya tiene sus propios libros. Okay. A raíz de eso querían dar como ese salto de, bueno, ya tenemos libros, los han estado mejorando, pero queremos dar algo más, ¿no? Hay que ver por una parte, pues, tecnológica. Entonces ahí fue cuando, pues, me dijeron si yo podía hacer que de los libros de texto del COBAEP, pues se pudiera ver modelos en 3D, si se podía aplicar en realidad aumentada. Y dije, sí, claro que se puede. Así como se pudiera hacer realidad virtual, se puede hacer realidad aumentada. Realmente no es como que cambia mucho, no cambia tanto realmente. Entonces entré a trabajar ahí y actualmente estoy desarrollando una aplicación, bueno, ya está en línea, solo está para Android. Si lo buscan como COBAEP Realidad Aumentada, les va a aparecer una aplicación que es la aplicación que los chicos que descargan para poder ver por los objetos, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues, por ejemplo, por dar un ejemplo, el libro de matemáticas de este semestre, si tú descargas la aplicación y apuntas a la portada del libro, en la portada del libro sale el personaje que se llama Cobito, si no me recuerdo, sale bailando y sale en 3D ediciones. Wow. COBAEP, bienvenido a tu libro de matemáticas. Ay, qué padrísimo. ¿No? Qué padre, o sea. Qué padrísimo, porque además también en pandemia, perdón, cambió mucho, o sea, la gente tuvo que tener acceso a tecnología, ya sea computadora o celular, para tomar clases. Entonces ahora ya los chicos ya se acostumbraron mucho más a la herramienta del teléfono para mandar tareas, para ver los videos y demás, ¿no? Ya casi todo el mundo tiene un teléfono. Sí, estas herramientas de alguna manera van a ser como que los que sustituya, no a los maestros y a las maestras, pero sí, yo creo que sí ayuda a impulsar, ¿no?, la educación, ¿no? O sea, como que México, al empezar a implementar estas herramientas, y yo creo que a raíz de la pandemia, que ya fue como el shock de padres, madres, maestras, maestros, alumnos y alumnas, de enfrentarte a algo que sin quererlo, de repente tuviste que adaptarte al Zoom, a la computadora, a la tableta, al celular para tomar clases. Yo creo que hay un México antes y un después, además, o sea, y eso, independientemente de que seamos un país no desarrollado como tal, pero sí fue como un gran salto para poder empezar a ser como más vanguardistas en cuanto a educación, ¿no? O platícame un poco esta parte. Pues la parte de la realidad aumentada y también la virtual, pues uno puede crear o desarrollar una aplicación, pues, de entretenimiento, ¿no? Puede ser de, mira, estoy jugando y le estoy disparando unos zombies, ¿no? Está muy válido entretenerse, ¿no? Pero pues también hay una parte muy importante que es la educativa. Y entonces ahí fue cuando, pues, se decidió, oye, esto también puede enseñar, ¿no? Esto también puede mostrarnos cómo se ve, por ejemplo, un virus, o cómo se ve el planeta Tierra girando en el libro. Entonces ahí se demuestra que la realidad, tanto, bueno, en este caso aumentada para el libro, nos da otras visiones de cómo se puede interactuar y cómo se puede aprender, no solo pues leyendo, ¿no? Algunos puede que se le haga más fácil aprender viendo un modelo o incluso interactuando con él, ¿no? Por ejemplo, en febrero que salen los nuevos libros del COBAEP, ya vienen un montón de ejercicios con diferentes, bueno, son diferentes libros de matemáticas, física, química, informática, que tienen realidad aumentada y que dan una variedad de diferentes modelos en 3D y ejercicios, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, en el de química hay un ejercicio en el que tú puedes interactuar con un matraz y tú le puedes ir agregando ahí como soluciones, ahí te va dando información y todo eso aparece en el libro y en 3D, ¿no? También hay una parte donde sale un modelo de un virus de gripa, si no mal recuerdo, sale ahí flotando, y también sale un, se me fue el nombre del modelo en 3D, pero está junto al virus, está como caminando, ¿no? No solo en los libros, no solo se puede ver los modelos así, ah, pues está muy bonito, ¿no? Digo, está súper padre poder verlos en 3D, porque uno puede ver un objeto, bueno, algo en 3D, verlo pues en una hoja que está en dos dimensiones, pues no es lo mismo, tú la ves, ah, pues sí se ve padre, ¿no? Pero ya cuando lo ves con el teléfono y dices, ah, así se ve en 3D, está súper padre, ¿no? Te das una idea mejor de cómo es en verdad. Y no solo se puede hacer eso, sino también en algunos ejercicios se puede interactuar con ellos, ¿no? Como el matraz que decías, ¿no? Ajá, como, y hay, bueno, en los que van a venir se pueden hacer aún más cosas, pero todavía no. Oye, ¿podemos comprar los libros o qué? No, sí, no. O sea, nosotros que no estudiamos ya en el colegio, o sea, pero es que no voy a ver. Estas cosas las hubiera yo tenido en mis épocas de estudiante, yo no hubiera sido tan distraída. Es que... Porque la verdad es que, o sea... Es como hacer un estudio de la personalidad de cada estudiante, y a lo mejor el que le guste el libro, pues órale, sigue la talacha del libro, mijo. Para los que somos distraídos o inquietos, esto nos hubiera tenido quietos, quietísimos. Y además como, o sea, sí es otra forma de profundizar en el aprendizaje, ¿no? O sea, sí, como decías, el 2D del virus, pues sí ves aquí la célula en el papel. Ajá, pero darle la vuelta, o sea, o tal vez poderle quitar los pedacitos y ver cómo van. No, pero ahí me hubieran tenido, vaya, hubiera sido mejor física, matemática. Exactamente, sí. Entonces, pues qué triste que no podemos comprar los libros. No se puede comprar. O sea, no podemos comprar los libros. ¿Y que no podemos ir a pedir unos? O sea, tienes que estar estudiando dentro del COBAEP para poder verlo. Pues qué triste y qué envidia, la verdad, a todos los que van a estar en el COBAEP, que van a recibir libros, me da mucha envidia. Oye, hay algunos comentarios ahí de Tami Gaile, dice, me da gusto que esta realidad virtual y la realidad aumentada sean llevadas a las ciencias. Gracias al gran Sirio Torres, qué joven tan inteligente e inquieto en estos temas, la verdad es que sí. ¿Se imaginan la química, física, matemáticas, biología, geografía, etcétera, en realidad aumentada? Pues ya no me la puedo imaginar yo porque no puedo tener acceso. Dice, esto es muy importante para los jóvenes que normalmente no les gustan, espérenme porque estoy leyendo en capítulos, que no les gustan las 3 primeras disciplinas que mencioné. Vaya, muchas felicidades al ingeniero Sirio Torres. Espero que valoren lo que está realizando. Salvador Jiménez dice, lo que hace el creador Sirio Torres en el campo de la realidad virtual o realidad aumentada, más bien va enfocado... Espérenme, voy en capítulos porque como el comentario está muy largo, se me corta. Enfocado a... despertar el interés por la ciencia y el conocimiento en los niños, en los jóvenes y en los adultos, exacto. El campo de acción en este aspecto es muy amplio, hay tanto que hacer. Espérenme, por favor, es que ya salió otro. Hay tanto que hacer en este sentido, ya que puede ayudar a entender mejor la ciencia, por ejemplo, para entender mejor la química, la física cuántica, que yo siempre reprobé física, tengo que decir y reconocer públicamente que todo el mundo reprueba física cuántica. Saqué 2 en física, 2, me la llevé extraordinario en la secundaria. La gravedad, electromagnetismo, la energía atómica, me hablan en chino, el mundo de las micropartículas, y sí es cierto, o sea, al final del día... Si esto lo hubieran hecho en nuestro tiempo, y más en mi tiempo, dinámico, o por lo menos con plastilina y unicel, no sé, los maestros hubieran captado mayor el interés de los estudiantes, y a lo mejor podría haber más gente que hubiera estudiado este tipo de ramas y materias y ciencias y carreras, pero como no te fomentan el interés y la curiosidad, pues te quedas en lo básico y te vas a humanidades. Oye, y también quiero creer que la gente que ahora reciba su libro con realidad aumentada dirá, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿lo puedo hacer? Exacto. Y seguramente va a desarrollar, o sea, unas generaciones que vienen enfocadas en ese tipo de tecnologías. La verdad estoy muy molesta. La verdad es que yo soy una física matemática, ¿no? Estoy muy molesta. Eso no aprovecha. Ver, todo es culpa de que no nos tiendan nuestros libros. Por eso no llegué a ser una gran astronauta. Qué madre. Oigan, deben de venderlo. O sea, y hacen su vaquita. Sí, no, pero a la mejor rifan unos. No, pero ya los dos. Sí, las dos. Pero sí, sí creo que puede despertar el interés en gente que a lo mejor como yo, que de repente ahorita estoy estudiando otra carrera más y que de alguna manera a lo mejor te hubieras quedado con ganas de estudiar algo que no estudiaste en su momento porque se te parecía súper difícil. Esto es una muy buena opción también, ¿no? Sí. Ya, te dejamos, vamos a dejar hablar. No, Sirio, por favor. Oye, Sirio. Sí. Perdón, perdón. Oye, Sirio, bueno, y hablando el COBAEP, todo lo que está haciendo el Museo Hipatia, Rusty Games, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, aunque el proyecto de Museo Hipatia en cuanto a programación y a modelos ya está terminada, ya está terminado el proyecto. El próximo año aquí en Xalapa voy a hacer eventos para que las personas puedan vivir la experiencia del Museo Hipatia. Va a estar instalado ya sea en algún centro cultural, como en el JJ Herrera, o en los lagos, o en los berros, para que tanto, bueno, como el proyecto abarca realmente todas las edades, vaya pues toda la familia, ¿no? Pueden ir niños, pueden ir personas, adultos mayores, realmente no hay como una restricción de uso, para que los jalapeños y turistas que vengan puedan probar la y los no jalapeños que viven en Xalapa. Para que pues todos puedan probar el proyecto, bueno, la experiencia virtual. Aparte, se van a poder tomar una foto padrísima con una luna gigante. ¿En serio? Ay, qué padre, ¿cómo? ¿A ese podemos ir nosotras o tampoco? No, nada, porque ya, o sea, discriminadas completamente. Habrá una luna enorme que tiene una textura, pues de verdad, y está padrísima. No puedo enseñar fotos todavía, pero... Luego de vivir la experiencia, te puedes tomar una foto con esa luna gigante y subirla, está muy padre. Y eso es lo que de momento viene. Tengo otro proyecto muy importante, pero no puedo comentarlo. No está bien. Oye, espérame, antes de que te salga, perdón. Oye, Sirio, y si alguien quiere, por ejemplo, una empresa que quiera fomentar, ahora hay empresas que están buscando como darles a las personas que laboran en las empresas como otras cosas, ¿no? Ya sea que los llevan a veces a días de campo, les pagan días de aventura o les pagan campamentos, no sé qué. Igual hay empresas interesadas en que vayas con Museo Hipatia o escuela, ¿se puede? Sí, hace como un mes, fui invitado a dar una plática en el encuentro más grande a nivel nacional de desarrolladores de realidad virtual, y eso a mí pues me abrió las puertas a muchos museos a nivel nacional que están interesados en que yo vaya y arme un evento, ¿no? Estamos abiertos a participar con museos de todo el estado a nivel nacional. Y también me interesa mucho a mí llevarlo a escuelas, ¿no? Para que los niños puedan, como ustedes bien decían, uno nunca sabe cómo una experiencia de ese tipo puede dar un giro a la vida a un chico o una chica para estudiar física, para decir, oye, así se ve la luna allá arriba, pues yo puedo ser astronauta, ¿no? Exacto. Realmente ahí la experiencia es lo que yo estoy buscando que lo tengan. Qué padre, porque yo no me acordé de eso hace unas horas. Cuando yo era niño, fui a un museo y yo respondí una pregunta sobre el perro Laika, sobre Laika. Y sin darme cuenta, ahorita que me recordé esa parte y de una manera inconsciente, en el proyecto, por ejemplo, aparece Laika, ¿no? Laika. Entonces es como que yo, tal vez eso a mí me influyó a hacer esto, lo puedo saber, ¿no? Ya me dejó pensando, pero sí, para nosotros es como Rusty Games Studios, es muy importante que los chavos tengan una experiencia de ese tipo para que digan, oye, yo puedo hacer esto también, yo puedo estudiar tal cosa, yo puedo hacer, ¿no? No sabemos el impacto que pueda desarrollar, ¿no? Claro, claro. Y precisamente ahorita que dices eso, sí existe, ¿crees que existe ya un mercado laboral equitativo entre hombres y mujeres que de alguna manera se dedican a la programación o que estudian esto que tú estudiaste? ¿Ya estamos como que abiertos o en eso? ¿O todavía nos falta también? Digo, porque es ya a lo mejor más moderno el asunto, pero todavía, o sea, a lo mejor no es lo mismo decir, hablando de una abogada, un abogado, sí, que haya igualdad y que haya equidad, pero en esto que se podría decir que es más tecnología, más modernidad, más innovación, también estamos todavía en pañales para que haya la misma posibilidad laboral en mujeres que en hombres. Yo siento que esa brecha sí se ha ido acortando, todavía existe, yo lo he notado, o sea, realmente tristemente aún existe, pero siento que sí se ha ido acortando, al menos yo tengo varias conocidas de amigas, bueno, de la facultad, que fueron compañeras mías de la facultad, que tienen trabajos muy buenos de programadoras, ¿no? No en todos los casos, sigue existiendo, lo repito, esa diferencia, pero sí, al menos en esta área, siento que no se ve tanto, o sea, sí, pero no tanto como en otras áreas, ¿no? Que, bueno, hay unos casos, ¿no? Pero al menos en esta área, de las amigas que yo tengo, les ha ido muy bien, hay una en especial que le va muy muy bien, es una gran programadora, y pues en este caso no lo noto, o sea, en este contexto no tanto, en otros tal vez sí, honestamente sí, yo creo que sí se ve todavía, mucho más, sí. Todavía falta, digo, yo creo que también va a depender de qué tanto te vayas preparando y qué tanto también tú te vayas adaptando a la nueva modernidad y a lo que va saliendo, ¿no? Porque también de repente pensábamos que el ser programador, de hecho así, como tal, era un mundo de hombres. Como que no pensaban que la mujer tuviera esa capacidad, ¿no? Ajá, porque se pensaba que era pensamiento lógico que las mujeres generalmente no manejan, ¿no? No, yo, bueno... Bueno, tú no. Tú no, sí, tú no. O sí. En la facultad hubo muchísimas egresadas, que son amigas mías, muy inteligentes, y pues que ahorita tienen puestazos, o sea, realmente programan cosas muy complejas y gracias a Dios, así como está de complejos, y les pagan, ¿no? Esto también siento que hace más tiempo, bueno, en el pasado sí estaba como muy marcado que había muy pocas mujeres en ingenierías. De hecho, mi mamá es de las primeras bioquímicas del estado. Y ella me ha contado muchas ocasiones que era la única mujer que había en el salón, entonces es como que mi mamá abrió mucho camino así y le tocó ver pues situaciones, ¿no? Claro, así de injusticias, de oye, pues yo voy primero, ¿no? Eso no, yo saqué tal calificación, ¿por qué tal, no? Pero repito, ahorita, al menos en el área de programación, en informática, bueno, ya no existe informática, se revoluciona en 3 materias, en 3 carreras, pero la verdad que sí se ve ya una gran cantidad de mujeres y eso hace que haya más profesionales, mujeres profesionales en el área, al menos, de programación, ¿no? Qué maravilla. ¿Tienes algo más? Sí, Sirio, oye, aquí como ya ya nos indicará esto. Sí, ya casi nos vamos. Para ir cerrando, algo que quieras decirle, por ejemplo, ahorita que nos decías que durante mucha parte de tu vida tomabas proyectos, imaginabas proyectos, tal vez los empezabas y los desechabas por alguna razón. Y llegó un punto de tu vida en el que dijiste, no, ya no más, ¿no? O sea, lo que estoy imaginando lo voy a concretar. ¿Qué le dirías tú a la gente que le pasa lo mismo? O sea, que en cualquier parte de cualquier tipo de profesión o forma creativa quieren hacer algo y van desechando las cosas. Yo noté bastante que a veces uno puede, siempre hay un bromista que dice, oye, ¿y si hacemos tal cosa? Y todos empiezan a reír, pero es una buena idea. A veces mucha gente hace eso, yo hice eso muchas veces, y ya luego dejaba que las ideas se iban, pero no, hay ideas que no son tan de broma, o sea, que tienen potencial para hacer algo padre, para hacer para tener un impacto positivo en la sociedad. Y yo creo que lo primero es que te guste lo que haces, ¿no? Yo sé que eso a veces conforme uno va creciendo se va volviendo complicado, pero yo sí veo muy importante que los chicos realmente se vayan a donde ellos quieren estar. No importa si la mamá o el tío o el hermano dice, no, que para qué vas a estudiar eso, nadie gana de eso, ¿no? No, no. Es que tal vez los que no ganan en eso no son muy buenos o no están innovando, ¿no? Okay. Entonces, realmente yo creo que el primer paso es que te guste y tener la idea, irla desarrollando, ¿no? A veces la primera idea nunca sale bien. Había un artista famoso que decía, de 70 ideas que yo tengo, 2 son buenas, ¿no? Entonces, tienes que probar la 1, la 2, la 3, no sirve, ok, cámbialo. O tal vez la idea sí sirve, pero tienes que hacer un prototipo, una idea, no funciona, bueno, tienes que cambiarlo. Y así, hasta que poco a poco se va el proyecto, la idea, va tomando forma y va agradando a los demás, ¿no? Claro. Un problema que veo ahorita es de que como también la tecnología nos hace las cosas muy fáciles, creemos que todo es muy fácil. Exacto. Como, haz esto y ya con esto ya se llamó solo a la pizza llega y hasta te dan de comer. Y al final no saben lo que hay atrás, ¿no? Sí, o sea, y bueno, ya hasta te dan de comer en la boca, ¿no? Ya todo es fácil, ¿no? Pero la realidad es que, al menos para innovar y crear, se tiene que tener tener mucha resiliencia, o sea, bueno, fracasé, bueno, pues tal vez al intento 2, al 100, al 1000, al 400 va a salir, no lo sé. El punto es de que uno tiene que mantener ahí el trabajo, ¿no? Y la otra parte es mantener mucha constancia, mínimo trabajar todos los días, un poco en eso, tal vez no las 20 horas, o bueno, mínimo una hora de avance al día es muchísimo, porque ya luego de un buen tiempo dice, ¿a poco llevas todo eso? Pues llevo 1 hora al día. Digo, a veces hay que meterle 15, honestamente hay cosas que son más complejas, pero sí, esos serían los puntos de que les guste dónde están, lo que hacen, y que no se desmotiven si las cosas no salen. Hay que volverlo a intentar y van a ver cómo después de estar tanto tiempo sobre algo, uno se convierte como en un experto y la gente dice, ay, oye, ¿qué hiciste tal cosa? Dice, pues me maté aquí, ¿no? O sea, y no hay que soltarlo, ¿no? Yo siento que esos son los primeros pasos y realmente no dejarlo. Creo que la ventaja de la tecnología, de la programación es eso, que a lo mejor hay mucha prueba-error, sin embargo, la ventaja también es que cuando pega algo es porque vas a causar realmente un gran impacto, un cambio que pues te va a generar fama, estatus, conocimiento y seguridad para seguir haciendo e innovando. Entonces yo creo que yo la verdad mis respetos para ustedes, para lo que hacen, para todo lo que gracias a lo que ustedes talachean tenemos de facilidad de poder en una aplicación pedir un taxi ahora, comida, o sea, todo a la mano. La verdad es que es un mundo que para mí es desconocido totalmente, pero lo agradezco infinitamente porque gracias a eso ahora nos facilitamos la vida y nos hemos vuelto también flojos en otras cosas, como es aprenderte, siempre estoy diciendo, antes te aprendías los teléfonos de memoria, ahora ya no te los aprendes de memoria más que los que te convienen, porque todo lo tienes al alcance de un clic, ¿no? Pero eso es gracias también a la talacha que han hecho ustedes. Y bueno, pues tus redes sociales, Sirio, ¿dónde te encontramos? Redes sociales, tus páginas en Instagram, en Facebook, y pues que te pueden seguir y, y, seguir y contactar para cualquier, a lo mejor, no sé, tipo a lo mejor de proyecto que puedan tener, ya sea personal, de empresa, de escuela, etcétera, etcétera? En Facebook el estudio está como Rusty Games Studio. Okay. Así nos buscan, o también si buscan Museo Hipatia, creo que ya lo linkea con Rusty Games. Okay. Y en Instagram estamos como Rusty-MX, si no mal recuerdo. Igual si buscan Rusty Games Studio. Sí, creo ahí, que también los etiquetamos. Sí. Ahí aparece, ahí nos aparecen nuestras redes sociales, y ahí es donde vamos a estar publicando los eventos que vamos a tener el año que viene, para que estén atentos y puedan pues seguirnos y que puedan acompañarnos, ¿no? Sí, este que lo platicaste ahorita, lo de la luna y todo eso, yo creo que en ese sí cabemos Tessa y yo, ¿no? Sí, es. No es el del COBAEP, pero no. Sí es algo que podemos tener acceso nosotras, ¿no? Pues la verdad es que sí te felicito, qué bueno. Gracias. Sigue innovando, sigue creando, sigue aportando, porque yo creo que esto va a generar mucho más interés en los jóvenes y jovencitas para poder abrir este panorama de la tecnología y de poder querer crecer en otras áreas de su vida que no sean las de siempre, que no son malas, pero como dice Sirio, importantísimo que te apasione lo que haces, que te guste y que te metas de lleno, para que no lo sientas como, ay, lo tengo que hacer o tengo que seguir o ya escogí esto, ahora le sigo, ¿no? Sino que lo hagas realmente porque te apasiona hacer. ¿Algo más que quieras agregar, Tessa? No, pues muchas gracias por estar aquí, por venir, por contarnos. La verdad es que suena, o sea, estoy muy emocionada, está padrísimo. Sí. O sea, además, no sé si lo están haciendo en algún otro estado de México, pero que Veracruz lo tenga. De hecho, bueno, increíble. Sí, ahí creo que COBAEP se convirtió con todo esto. Somos los primeros a nivel nacional en implementar realidad aumentada en libros de texto público. Y no los voy a ver. No los va. Bueno, hay que ver quién tiene un hijo en el COBAEP. Mi hijo estudió en el COBAEP, pero ya no le tocó. Entonces, ¿para qué robarnos sus libros? Para, no, pues, para que nos invite a su casa a tomar el café y ver. Oye, para que por lo menos nos preste el libro, pues, a lo mejor, para ver algo. No, está increíble. Porque sí estaría muy padre. Es como morbo, ya nada más como para decir, bueno, pues por lo menos quiero verlo. Sí. Así que si alguien tiene por ahí, préstenos su libro. O su hijo. Bueno, no al hijo, al libro mejor. Y que nos explique. Muchísimas gracias, Sirio. Gracias, querido Dani, porque sé que es un día de descanso y pues se nos barrió por completo. Perdón. Pero muy contenta con este aprendizaje, muy buen programa, y sobre todo que si no lo vieron desde el inicio, vuélvanlo a ver, compártanlo y sobre todo comenten, porque yo creo que es importantísimo que esto lo vean, insisto, jóvenes y jovencitas, para que no se desmotiven, al contrario, para que ese niño o esa niña que de repente minimizamos el que es que yo quiero ser, o a mí me gusta, o se les da, porque luego hay niños que ya desde chiquitos ya traen ese chip, o sea, realmente lo fomenten en un plano educativo, en un plano de aprendizaje, un plano de realmente querer aportar, porque son muchísimas ramas las que se abarcan en lo de la tecnología. Gracias, Sirio. Muy amable por estar, y bueno, pues gracias, Tessa, porque sé que perfectamente que siempre estás tratando también de aportar. Y un saludo y un abrazo a mi querida Clau. Espero que le sea leve esta situación por la que está pasando, que no es precisamente su situación, pero es una situación que ella como terapeuta está pasando y como profesional, por eso no pudo estar hoy aquí con nosotras. Les deseo un excelente inicio de semana, que para mí es como un domingo, y mañana como lunes, pero nos vemos el próximo lunes. Mañana juega México. Mañana juega México, y la gente que nos gusta echarle porra solamente a México por ser México, pues hay que estar ahí al pie del cañón, como siempre, apoyándonos, aunque no siempre es en todo, pero bueno. Les mando un beso, nos vamos, nos vemos el próximo lunes, y recuerden que las mujeres sí podemos. Okay.